Esmeraldas y universitarios dividieron unidades en un duelo lleno de emociones, aunque el resultado seguramente sabrá gloria para los de Renato Paiva, que con un hombre menos y con un 3-0 en contra, igualaron a 3 para sumar un punto más en el torneo. Hoy en Soy Fiera, te presentamos los mejores momentos de León contra Pumas. Si te gusta este contenido, regálanos un like y no olvides suscribirte para ver las noticias más relevantes del equipo Esmeralda. Desde el primer minuto de juego, la Fiera se encontró en problemas luego de que, tras un centro en su área, el defensor Esmeralda Paul Belón tocó el balón con la mano, provocando un penal en su contra que no se le escapó al VAR. Y así, Dineno marcó el primer tanto del partido. Ya en el minuto 21, una desafortunada barrida de Osvaldo Rodríguez dejó en desventaja a los de Renato Paiva al provocar su expulsión del juego, dejando con 10 elementos a León, lo que fue bien aprovechado por los universitarios. En sus intentos por ir al frente, al minuto 51 León descuidó la zona baja, esto lo aprovechó Jorge Rubalcaba que cedió al Toto Salvio, quien llegaba por izquierda. El argentino quedó frente a Cota y cruzó su disparo para anotar su primer gol en México. En el minuto 53, Byron Castillo se sacudió los insultos que la afición le gritaba y mandó un gran centro por la banda derecha para Lucas Di Llorio, quien anotó el primer gol para la Fiera, abriendo camino para la remontada. Al 58, Puma cerró en la salida y Moreno se aprovechó robando el balón y regalándonos una hermosa jugada. Recortó dos veces a la defensa, hizo la pared con Dávila y sacó un centro al área, donde encontró a Joel Campbell, quien remató de forma extraordinaria. En ese momento la emoción ya no cabía en las tribunas de los locales. El tercero para la Fiera cayó al 78, fue algo similar al del inicio, pues Jesús Rivas quiso devolver el balón al arquero y le pegó mal. Y en ese momento Di Llorio ganó la posesión y, pese a rematar sin ángulo, venció a Julio González, logrando igualar el encuentro. Con esta victoria, el Club León prepara el partido de este viernes 15 de julio en la jornada 3. La Fiera visitará la Franja del Puebla en punto de las 19 horas en el Estadio Cuauhtémoc. Recuerda seguir nuestra cobertura a través de soyfiera.com. ¿Qué te parece el estilo de juego de Renato Paiva? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal.